La obra del trébol ya, Después de las declaraciones del ingeniero de obras de la municipalidad, donde indicaba que el lunes 7 iban a reiniciar los trabajos en la obra del trébol, esta mañana los pobladores del centro poblado dijeron que hasta el momento no ven a los responsables trabajando en dicho lugar. Ojalá, no hay nada. Nosotros estamos ahí, no ha venido nadie. Y por eso nosotros estamos protestando por esto. ¿Qué le pediría en todo caso de repente a la alcaldesa? Que, es la cabeza, que se acerque al trébol, así como vino a pedir su voto, que se acerque y mire cómo está el trébol. A eso vengo, por eso protesto, porque también soy madre y tengo mis hijos. Está abandonado ahorita, la obra está oxidándose por ahorita. ¿Desde cuándo la obra está así? Bueno, yo por medio de mi trabajo no estoy ahí, pero ahora ya como estoy estudiando acá, me mantengo acá en el trébol. Mi mamá vive en el trébol. Ya. Esa obra paralizó el año pasado, cuando ya terminó su periodo de Bazán. ¿Ya? Ahí terminó todo y ahí te recién que la han corralado, pero no hay nada de. Nuevamente se puso la primera piedra ahí. Sí, exactamente eso. Que la señora Kobayashi que cumpla con lo que prometió, ¿no? Que agua y desagüe, de pista y vereda. Y ya está ahí de nada. Supuestamente salió un presupuesto y no sé a dónde se fue. Ahora también tenemos en las cuales que nosotros tenemos hilos, tenemos pozos, de pozos de agua tomamos nosotros y nuestros hijos en las cuales tienen creces. Eso lo sabe la posta médica, eso lo sabe la municipalidad, todos lo saben. Señor, hay mucha necesidad en las cuales estamos olvidados.